¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes a través de esta emisión de Unidos en Producción, que es una idea que hemos comenzado el mes anterior y que busca mostrar la diversidad de lo que se produce en Formosa. Hemos estado mostrando, por ejemplo, hablando de algodón, estuvimos hablando de ganado vacuno, es decir, de producción ganadera, también estuvimos hablando de las primicias que se obtienen año a año en nuestro territorio provincial, estuvimos hablando de diversificación productiva, eso que es tan importante para aquellos que deciden hacer producción en nuestro territorio provincial. Y hoy llegó el momento de hablar también de una producción muy importante. Habíamos hablado de arroz también, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar de la producción apícola, es decir, vamos a hablar de miel. Formosa es bien diversa en materia productiva, por eso es que hoy nos permite hablar de esta temática, que es cada vez más creciente, cada vez más pequeños productores, más emprendedores se dedican a esta producción, a la miel. Así que vamos a ver la presentación y enseguida vamos a estar recibiendo a nuestros invitados. En la provincia de Formosa, la producción de miel es una alternativa productiva para diversificar los sistemas productivos, como así también para implementar pequeñas y medianas empresas. Formosa cuenta con características naturales que la hacen inigualable en cuanto a una vegetación de montes nativos, ubicándose en la mayoría de los apiarios a orillas de los ríos, en montes xerófilos, bosques en galerías o en campos alejados de toda actividad humana, lo que hace a la miel de características ecológicas u orgánicas por naturaleza. Las mieles formoseñas se clasifican de acuerdo a su origen botánico en polifloras, que son las que proceden de diversos néctares en proporciones similares, las monofloras, con un néctar que prevalece en más del 45%, y las mixtas. El 96% de las especies utilizadas por las abejas para la elaboración de las mieles corresponden a la flora nativa, en tanto que solamente el 4% corresponde a plantas exóticas. En la provincia hay 295 apicultores registrados con número de RENAPA actualizados al 2017, con un padrón provincial de 630, entendiendo a estos como productores que desarrollan la actividad, siendo, en su mayoría, los que abastecen el consumo de miel del mercado interno de la provincia. La cantidad de colmenas registradas es de 14.600, aunque el registro es muy variable año a año, ya que a pesar de contar con condiciones sumamente favorables para el desarrollo de la actividad, hace varios años que se vienen registrando pérdidas importantes que van desde el 30 al 40% de mortandad de colmenas. Uno de los motivos más nombrados y detallados con exactitud en mesas de reuniones de productores forman parte del factor climático, encuadrándose a este como la principal causa de dichas pérdidas, sin tener en cuenta que el manejo adecuado y adaptado de los apiarios puede disminuir en forma sustancial y tangible ese porcentaje y atenuar los estados de emergencias que vienen persistiendo año a año. El Programa para el Desarrollo Apícola de la Provincia de Formosa, PRODAFOR, desarrolla acciones territoriales en coordinación o redes con otras instituciones, como el Programa Nacional Apícola de INTA, PROAPI, SENASA, SEDEVA de Laguna Yema, Instituto Universitario de Formosa, Universidad Nacional de Formosa, organizaciones de productores y organizaciones no gubernamentales, además del FONFIPRO, INTI, PAIPA, entre otros. La producción apícola de la provincia está muy arraigada a las costumbres de los productores como una actividad más. La cadena de valor apícola ofrece una escasa complejidad debido a que la miel sufre una exigua transformación física y son pocos los agentes que intervienen en la etapa de procesamiento. La cadena se organiza en torno a 5 funciones básicas: la provisión de insumos, la producción de miel y otros productos de la colmena, el acopio de los productos, la agregación de valor y la comercialización. En esta cadena es muy frecuente que un mismo actor cumpla más de una función, revelando el escaso nivel de estructuración y especialización.
Qué interesante ver y poder apreciar, escuchando además este material, de cómo se trabaja en Formosa desde lo que es el Programa para el Desarrollo Apícola de la provincia. Vamos a estar hablando con la responsable en otro bloque, en este programa especial dedicado a la miel, en Unidos en Producción. Pero queremos conocer a los protagonistas. En esta ocasión, nuestra primera invitada es una de las que trabaja, ha elegido la miel justamente para producir, para trabajar, para mostrar el potencial que tiene esta actividad en nuestro territorio provincial. Ella es Teresita Bobadilla. ¿Cómo estás, Teresita? Muy bien. ¿De aquí, de Capital? De Capital Formosa, sí. Bien. Contame qué te motivó a hacer miel, bueno, trabajar con la miel. Vamos a contar un poco de historia. Entonces, las abejas son las que producen las mieles. Sí. Bueno, yo en el 2000 heredé un campo que eran de mis padres y bueno, y comencé a ver qué posibilidad, qué producción podía hacer, ya que soy ama de casa, trabajo también afuera y tenía pocos recursos. Uh-huh. Investigando un poquito, bueno, vi que la apicultura era lo que a mí me gustaba y inicié comprándome cajones y con la ayuda de mis compañeros apícolas, con la bondad que tenían en enseñarme, darme sus saberes para aprender a hacer apicultura, fui aprendiendo en estos años cómo hacer apicultura. Es decir, en el momento más difícil de la crisis económica nacional, sí, fines del 2000, 2001, sí, es que vos, digamos, tuviste esa visión, sí, esa meta, digamos, de hacer producción, claro, minera. Sí, veí las herramientas que tenía y bueno, en esa época tuve el campo, entonces dije, bueno, acá tengo todo, dijiste vos. Sí. tengo el campo, tengo, sí, naturaleza, sí, seguramente andan las abejas por allí. ¿Por sí, qué no? Tengo un campo con mucho monte, entonces uh-huh, apto, bien, para, perfecto, las abejas y son montes nativos que son muy buenos para la apicultura, uh-huh, en esta zona. ¿Quiénes te orientaron a la...? Bueno, muchos fueron amigos apicultores, como dije, que tienen una bondad para donar sus saberes. Hice capacitaciones que dio la provincia. Ahí aprendí mucho porque tuve muchos altibajos. Uh-huh. Primero se me iban las abejas, producía, claro, poco, hasta que aprendí cómo manejar las abejas. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, sí ya puedo mantener el número de cajones y una producción anual. Pero no, ahora, en estos momentos, en estos últimos años, yo puedo manejar la colmena, puedo, sí, manejar como para producir miel, pero ahora tenemos un condimento más difícil que es el clima, que no se presenta bien en todos los años, tenemos este cambio climático. ¿Cuál es el clima ideal para y bueno, producción? El subtropical es bueno, lo importante es que haya lluvia, pero no mucho, en abundancia, no en exceso, como se está dando ahora. Claro, entonces estamos perdiendo. Hay que luchar contra eso. Claro, a veces es lo difícil, porque vos podés manejar la colmena, pero ya el clima no. Ya si te llueve mucho o hace mucho calor, tenemos que ver la flor, si tiene néctar o no, uh-huh, y si vuela la abeja, porque los vientos muy del norte que tenemos aquí secan, sí, mucho, claro, el néctar de las abejas. Y si llueve mucho, lava todo el néctar. Así que ahora, en uh-huh, este momento, este año, nosotros solemos hacer producciones siempre en octubre, diciembre y febrero. Y algunas, claro, cuando hay años muy buenos, que son óptimos, tenemos más cosecha. Pero en la zona este yo suelo cosechar en octubre, diciembre y marzo, febrero. Es decir, que hay una época especial, especial, por lo menos aquí en el, sí, este, para producir. Sí, hay una época especial. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosecha depende también de la zona que esté ubicada. Porque en la zona oeste tenemos más adelante las cosechas, sí, y no llega a febrero, el marzo. El clima es distinto. No llueve tanto. Ellos cosechan antes, ellos, claro, ya comienzan septiembre, agosto a cosechar y nosotros recién en octubre. Y bueno, este año se presentó un poco difícil por las lluvias que se están, uh-huh, dando. Desde septiembre, mediados de septiembre, comenzó, claro, a llover y todo octubre, toda la semana tenemos lluvia, dos días, y entonces las colmenas no están creciendo, uh-huh, y la cosecha de octubre yo ya perdí, pero estoy esperanzada, seguro, en la cosecha de diciembre, que la palma nos aportará su néctar dulce. Seguramente, así va a ser. ¿Con cuántos cajones comenzaste? Yo comencé con 10 cajones y actualmente tengo 100 cajones. Uh-huh. ¿Y cuántas personas trabajan en esto? Trabajamos tres hermanos, uh-huh, un varón y dos mujeres. Sí.
O sea que convenciste a todos de sí. hacer esto. Allí tenemos imagen, no sé si es tu establecimiento precisamente. Sí, sí, sí. Esa estamos trabajando en una capacitación, justamente estamos viendo el pequeño escarabajo de la colmena, estamos aprendiendo a buscarlo, que es otra amenaza que tenemos ahora en la actualidad. Todavía acá no llega, pero bueno, en otros países están sufriendo porque lo que hace el ácaro es defecar en la miel y fermenta. Sí, claro. Y estamos tratando de hacer una barrera sanitaria acá en la provincia y colocamos caza escarabajos en cada colmena para que si aparece informar inmediatamente a SENASA. El programa para el desarrollo apícola, ¿qué ha significado en esta actividad tuya? Y a mí me aportó mucho en capacitaciones. Me aportó porque hicieron capacitaciones para los productores, donde ahí yo aprendí la sanidad, ahí justamente esto, una sala de extracción. Claro, la sanidad es muy importante. Sabía que también, sí, como cualquier tipo de producción, siempre hay, digamos, algún factor, elemento que ataca a la producción. Sí, sí, sí. Aquí lo importante es tener a las abejas sanas y libres de varroa, porque la varroa es el que le consume la ninfa, que es la sangre de la abeja, y la debilita. Sí. Y por ahí entran todos otros virus que pueden enfermar a la abeja. Entonces es importante que esté sana y libre de ácaros. Bueno, allí ya están en la muestra. Claro, nosotros exposición y venta. Sí, nosotros vendemos en miel fraccionada, en la actualidad miel fraccionada en todas las ferias. Y hago también venta directa. Nos llaman y nosotros la acercamos a las casas. Antes estaba asociada yo en una cooperativa. Acá en Formosa casi la mayoría de los apicultores están asociados a cooperativas, pero justo en la zona este somos pocos los productores, somos 14 más o menos y no estamos asociados. Bien, ¿qué es esto que has traído aquí? Bueno, que está sobre la mesa que vamos a mostrar. Parecen mostrario de perfume, pero no. Son diferentes variedades de miel, ¿no? Sí, son diferentes variedades de miel con distintos colores. A eso que te iba a preguntar. Son colores muy diversos. Muy diversos. Se puede conseguir de mieles blancas, que acá faltaría otro, a mieles muy oscuras como negro. Bueno, después vamos a hablar seguramente con Andrea, que es la responsable del programa. ¿Por qué tienen estos colores? Todo depende de la obviamente floración. Obviamente vos te has hecho también una especialista, ¿no? Sí, 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 cómo no. Inclusive de distintas temporadas yo obtengo distintos colores. Por ejemplo, yo obtengo esto en diciembre y esto obtengo en febrero, marzo. El mismo apiario. ¿Y qué? Verá vos, el mismo apiario. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué color es el óptimo? Mira, todas tienen sus sabores diferentes. Estas son suaves. Aquellas son más fuertes, otras son más picantes, y que eso depende del sabor y del consumidor. Hay otros que piden mieles fuertes, colores como aquella, la negra, y que tiene la propiedad que tiene muchos minerales. Son todos orgánicas, ¿no? Mieles orgánicas. Mira, con respecto a lo orgánico, en nuestra zona se puede producir bien miel orgánica. Yo no puedo decir que estoy haciendo miel orgánica porque necesito que alguien me certifique. Claro. Pero como tenemos montes muy nativos, que hay, yo en la zona que estoy, por ejemplo, Mariano Boedo, es una zona ganadera. Sí. Entonces no hay agricultura, no hay herbicidas, es un monte natural. Entonces mi miel sería una zona buena producir miel orgánica. Está libre de todo herbicida, es un monte natural y... Exactamente. ¿Qué dicen los clientes, los que te compran el producto? ¿Cómo ves al formoseño consumiendo la miel? Consumen poco. Que es un producto muy sano, eso sabemos, ¿no? Es sano. Un alimento muy sano. Muy sano y aparte que aporta mucho minerales, hierro, potasio, ¿no? Es un alimento, sinceramente. ¿Hay que cambiar el azúcar por la miel? Sí, hay que cambiar el azúcar por la miel. Y ir cambiando de a poco, digamos, nuestros hábitos. Sí, sí. Sobre todo, de esta manera también estamos apoyando a tantos emprendedores como vos, porque después vamos a hablar con Andrea. Hay un mapa donde se ubica la producción en todo el territorio, no solamente vos estás en la zona este aquí cerca de la capital, pero están distribuidos por toda la zona. Tengo compañeros de Misión Tacaglé, Espinillo, Ibarreta,
Los que no los conozco son todavía nuestros compañeros apicultores del oeste, sí, que están muy lejos y que no los conozco, pero a la mayoría no. Contame, ¿solamente la producción la vendés acá en Formosa, la capital? Actualmente sí, pero yo tuve experiencia de exportaciones con la una cooperativa donde estaba yo, pude exportar ¿hacia dónde? A la Unión Europea, Alemania y Francia. Creo que allí es donde más valoran nuestro producto. Valoran mucho nuestro producto y también tienen muy consciente el asunto de la miel orgánica, de consumir productos orgánicos. Lo que pasa es que ya no hay bosques, ya no queda prácticamente nada, no hay montes como tenemos nosotros, multiflora. Sí. La Argentina es una de las terceras productoras exportadoras de miel. Y los países que nos compran son Estados Unidos y Europa, son los que van más. O sea que de la crisis del 2000, que no sabías qué hacer, hasta que se te prendió la lamparita y dijiste, ¿por qué no miel? Hasta esta fecha, ¿cómo te ha ido con la producción? Bien, siempre fui creciendo. Fui creciendo en colmenas, que antes me costaba mucho, comencé de 10, tengo 100. Trato de estabilizar ese número de colmenas porque cuesta estabilizarla. Y siempre es una ayuda a mi economía. ¿En cuántas hectáreas trabajas? Esta es una actividad que vos podés trabajar en pequeñas hectáreas y tener muchas colmenas. No necesitas, yo pienso que con 4 hectáreas o 5 hectáreas ya podés hacer apicultura, porque las abejas vuelan. Vos necesitas un espacio reducido para poner 100 colmenas y las abejas vuelan 3 kilómetros donde consiguen su néctar. Entonces no es necesario tener hectáreas enormes, como para la ganadería, claro, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué tipo de abejas son? Las mías son abejas nativas de acá de la zona. Por supuesto que son abejas europeas que están, ¿cómo decir? Adaptadas a las zonas aquí y son de esta zona. No traigo abejas de otra parte. Bien, perfectamente en la zona. ¿Y tiene algún nombre el emprendimiento? Sí, las miel Las Palmas. Las Palmas, bien. Así que tuviste la oportunidad de exportar a la Unión Europea, sí, a Estados Unidos. Sí, sí. Hoy estás vendiendo acá, estás vendiendo bien. Estoy vendiendo acá y sí, el año pasado yo produje 2.700 kilos y me quedé sin miel. No me digas. Sí. Así que es una miel muy buscada. Sí, sí, muy, muy buscada. Y en cuanto a capacitación, ¿esto es constante a través del programa? ¿Se los llama a los productores, a los emprendedores? Sí, es realmente una actividad como está en crecimiento. ¿Hay mucho más por aprender? ¿Te queda sí, mucho por aprender? Sí, hay mucho, porque ahora el cambio climático nos pone a otra situación que tenemos que ver cómo tratarlas a las colmenas para que reaccionen rápido, para que puedan aprovechar el poco néctar que hay. Y poder ir saltando de estas situaciones así de lluvias abundantes y a veces hay secas muy prolongadas también. Tenemos de todo acá. Sí. O por eso Formosa tiene también todo, es diversa en la producción porque tenemos muchos climas. Y me parece que hay que buscar la vuelta, ¿no? Sí, hay que seguir. ¿Y ves a futuro seguir haciendo esto? Sí, mi objetivo es ser una gran productora de miel y poder representar a Formosa con esto. Solamente 3 personas, ¿cierto? ¿Tus hermanos? Sí, mis hermanos. ¿Y vos? Acá en el este hay 14 apicultores más o menos, pero no estamos asociados. Creería que eso es lo que tenemos que tratar de los apicultores, asociarnos para tener fuerza y poder impulsarnos más. Claro, el asociativismo es fundamental. Sí. Para poder mostrar y vender. Sí. Muchas gracias por venir. Ella es Teresita Bobadilla, productora de miel de aquí, de nuestra ciudad. Su establecimiento queda muy cerca de la capital. Así que muchas gracias por venir y muchos éxitos también. Gracias, muy amable. Nosotros ahora nos vamos a la pausa. Venimos en minutos con más protagonistas del programa Apícola Provincial.